Voy a hablaros sobre cultura red y creación como trabajo. Desde hace tiempo venimos normalizando que nuestras relaciones y acceso al mundo cotidiano medie casi siempre una pantalla. La pantalla funciona como un marco de fantasía, aquel que acoge una imagen confusa y que siempre nos interpela por la clase de realidad que enmarca. Lo que vemos es real y está aconteciendo. Lo que vemos está grabado, está editado, es una ficción, ¿acaso un videojuego? A menudo, llevados por la inercia de tocar con los dedos pulgar e índice cualquier superficie plana o una simple ventana, buscamos ampliar o reducir, intervenir en lo que vemos para obtener más información. Hace tiempo que estos marcos de fantasía han cambiado nuestra percepción del mundo. En esta tesitura puede que incluso os preguntéis, ¿existe esta persona que os está hablando? Yo no os conozco y ni siquiera os veo, pero fantaseo con que vosotros existís y que me veis, que estáis al otro lado de alguna pantalla escuchándome. De muchas maneras este asunto importa porque el mundo en ciernes será cada vez más complejo en las formas en que la tecnología nos permitirá habitar estas pantallas y relacionarnos con los demás, tanto con personas reales que se presentan o que se representan a través de sus avatares, como con otras figuraciones, robots, personajes y contextos imaginarios. Este asunto nos interesa no solo como ciudadanos con expectativas ante la riqueza simbólica de nuestros ecosistemas digitales futuros, sino también como trabajadores creativos que piensan y construyen los nuevos imaginarios por venir. Es por ello que quiero compartir con vosotros algunas ideas sobre la transformación del trabajo creativo en la cultura red. Mi propósito será contribuir a que elaboréis preguntas propias que os inquieten sobre las nuevas condiciones de trabajo creativo en Internet y en los videojuegos y la posibilidad de alianza colectiva y trabajo por lo común en el mundo digital, que es cada vez más el mundo que habitamos. Para ello, quisiera no dar por sentadas las condiciones de producción y repetición de imaginarios en la creación y representación que predomina en los videojuegos, animaros a elegir el riesgo y la incomodidad de pensar esos mundos y modos productivos desde la diversidad y la crítica, tomando la decisión que siempre es más complicada, pero también más emancipadora, elegir formas creativas frente a formas de domesticación. Para comenzar, una primera pregunta, la podemos formular de la siguiente manera. ¿Cómo se genera identidad a través de las pantallas y los videojuegos? ¿Qué supone para la conformación simbólica de las identidades ser, estar en Internet cuando los cuerpos son sustituidos en cierta forma por las imágenes de los cuerpos? La primera cuestión que una pantalla nos deja clara es que el cuerpo queda aplazado, que la realidad está interfaceada. La pantalla tanto nos presenta como nos representa, funcionando como el más poderoso dispositivo identitario para mediar, intervenir, editar o imaginar imágenes propias y del mundo. Desde los inicios de Internet, la posibilidad de crearnos de manera artificial un cuerpo y una personalidad a la carta fue un incentivo, especialmente para enfoques críticos y políticos, pues nos permitía descansar de las presiones y estereotipos del cuerpo que quedaba protegido en nuestra habitación conectada, mientras nosotros usábamos otros cuerpos a través de avatares, interfaces que nos representaban. Hacerlo era posible por la absoluta maleabilidad de nuestros avatares en el medio digital. Estas estrategias de autocreación identitaria se apoyaban en la apropiación, en la recontextualización de fragmentos, el copy-paste, y convertían la interfaz como campo de mediación intersubjetiva no solo en un nuevo espacio de experimentación, sino también un espacio de conocimiento del ser. La huida de las apariencias en la pantalla suponía la huida y también el descanso de lo material en pantallas de protección, proyección. En Internet teníamos una interfaz polivalente con la que actuar, donde la determinación que la edad, la raza, la cultura o el sexo suponían en el mundo físico parecía quedar desmantelada en su estructura básica material. Parecía, pero no, y es un asunto que hablaré y abordaré a continuación. En estos primeros años también llamaba la atención la posibilidad de no limitarnos a avatares sujetados en la imagen, pudiendo apostar por personalidades
también textuales, en muchos sentidos más estimulantes que las visuales, en tanto daban más margen a la imaginación y eran más útiles para la deconstrucción del sujeto. Imaginad la diferencia entre leer un libro y fantasear de manera singular y propia sobre lo leído, frente al ver la película sobre este libro, aunque rica visualmente, común y compartida con el imaginario que tienen los demás. La riqueza de lo textual permite un mayor campo de imaginación y una mayor riqueza subjetiva en esta comparación. La construcción identitaria de estos primeros años fue especialmente inspiradora porque permitía llevar al límite el juego de la máscara como pliegue. Un pliegue como metáfora de la máscara, el pliegue de aire que permite identificar disfraces posibles, disfraces que nos permiten ser otros, pero también pliegues de agua que se pegan a nuestro cuerpo, que dejan ver el cuerpo de una manera más íntima, incluso que la propia desnudez. Esos pliegues nos sirven de máscaras para ser otros, o máscaras que nos ayudan a desprendernos de las máscaras cotidianas. Cierto que en uno y otro caso la imaginación tiende a ser conservadora y viene lastrada por lo ya visto, de forma que las identidades que predominaban en este tipo de proyectos eran las que ya tenían cierto simbolismo en nuestra cultura. Frente a la diversidad de metaversos identitarios en contextos artísticos, en los videojuegos encontrábamos especialmente una pluralidad de guerreros y protagonistas masculinos que contrastaban con los escasos personajes femeninos en los que predominaban tres clásicos arquetipos: princesa a ser rescatada, bruja o femme fatal, mujer fatal. Algunos de los primeros proyectos creativos online que especulaban con avatares animados, como Bodies Incorporated de Victoria Desna, eran proyectos artísticos con enfoque crítico y político que fueron pioneros respecto a posteriores mundos virtuales. En este proyecto, por ejemplo, los avatares eran construidos desde una base de datos donde casi todo era manipulable y, además de la imagen, se podía elegir sexo, sexualidad y personalidad en una línea afín, pues moderna, a la experimentación de formas fragmentadas, desechables y efímeras que criticaban las viejas visiones esencialistas de la identidad. Bajo este enfoque, hasta los primeros años 2000, proliferaron numerosos proyectos identitarios que imaginaban nuevas figuraciones virtuales para la subjetividad política, influenciados por la filosofía poscuerpo y posgénero del cyborg de Donna Haraway, con enfoques antirracistas, queer y feministas, aportaban una crítica a los perfiles hegemónicos, blancos, heterosexuales y masculinos que predominaban en la industria del videojuego, tanto en su programación como especialmente en los perfiles de consumo y en el imaginario que presentaban. Hubo diversidad de proyectos, entre ellos quiero comentar uno que me parece interesante, Mutación Femme, un proyecto coordinado por Anne-Marie Schleiner, donde se reunieron distintos parches de videojuegos en los que se experimentaba el género femenino frente a la sobredosis de testosterona que inundaba la industria de los videojuegos en los años 90. La propuesta pretendía abordar el reciente y estereotipado escenario dominado por pilotos y guerreros cuando fue sometido a una inyección de mujeres heroínas que, lejos de equilibrar la situación de cara a generar modelos de diversidad y atraer a posibles videojugadoras, derivó al morbo de crear cibernovias guerreras o experimentar con el control de autómatas, no afectando al perfil tipo de consumidor y programador mayoritario. La propuesta de Mutación Femme era difundir por internet estos parches y modificaciones de videojuegos habitualmente comerciales, fracturando la homogeneidad de sus perfiles y experimentando con el género de los avatares en un peculiar taller de mutación y diseño de monstruos, donde el género era interpretado como un monstruo más. Después de la primera búsqueda utópica de desmontaje identitario en la mediación interfaciada,
y también del juego líquido de anonimato y máscara del primer arte político de la red de los 90, lo que vimos fue una llamativa territorialización capitalista de la red, algo que podemos incluso definir como radical colonización por parte de las industrias digitales y como efecto la revalorización de la identidad real y la más estetizada en las pantallas de socialización, también la más estereotipada en el caso de los videojuegos. En las redes primaba una identidad ubicada, controlada, identificada y habitualmente acreditada por fotografía o vídeo, huyendo del anonimato y de la máscara, no solo evitados, sino también estigmatizados como señal de delito posible. Y es curioso porque este asunto del anonimato y de la máscara fue bastante experimentado en los años 90 y siguen siendo herramientas necesarias para el activismo, por ejemplo, feminista en contexto donde las mujeres carecen de derechos fundamentales. Sin embargo, lo que en las redes contemporáneas se ha ido imponiendo ha sido la apariencia y la hipervisibilización del yo que posa en el mundo real y que se mercantiliza en una red convertida en escaparate. También el escenario de los videojuegos se ha amplificado, aunque las dinámicas y perfiles hegemónicos siguen repitiéndose de muchas maneras. La actualidad de hoy está cargada de potencias y posibilidades creativas no solo derivadas de la sofisticación de la tecnología, sino muy especialmente de la inclusión de diversidad y miradas críticas en los videojuegos. La mera tendencia a resistir, repetir lo que nos sale por defecto es una tendencia importante, porque si no nos concentramos y ponemos inteligencia e imaginación, la tendencia suele ser a reiterar los modelos y dinámicas que tenemos más interiorizados, aquellos que nacen de ideas preconcebidas, llevándonos a contar las mismas historias con distintos disfraces, justamente porque enseguida nos permiten identificarnos y porque de muchas maneras nos agradan y arropan sin conflicto. Pero lo que intento destacar aquí es que ese conflicto potencial, esa resistencia, esa perturbación, no tiene por qué ser negativa. Yo, de hecho, considero que es importante para tomar partido por formas creativas frente a esas otras formas domesticadoras. Porque todo lo que logra cambiar un imaginario, de cierta forma, antes ha debido ser incómodo o perturbador para ese imaginario, pero es imprescindible para lograr fórmulas más integradoras, mundos más emancipadores, libres e igualitarios para las personas, rompiendo las estructuras endogámicas y de privilegios de los contextos de producción y juego. Porque, entre otras cosas, también el juego no es ya solo el juego. El juego es también un espacio de socialización y cada vez más el juego es un trabajo. En esta línea me pregunto cómo se ha transformado el trabajo creativo en el vigente marco de capitalismo cultural. Y creo que hoy más que nunca necesitamos creativos y creadores de mundo virtual, pero cabe observar cuáles son las condiciones que marcan este escenario. La red está cambiando la cultura, tanto en un sentido antropológico y referido a prácticas humanas y simbólicas, como también especialmente en lo relativo al trabajo. Y me parece que estos cambios tienen que ver con las zonas en las que viejas parejas que marcaban relaciones y estructuras dicotómicas, como por ejemplo público, privado, real, virtual, afición, trabajo, producción, consumo, están siendo subvertidas en Internet, dando forma a un escenario que difiere del pasado. Para abordar esta transformación nos ayudarían expresiones como erosión, intersección o fusión de esferas. Todas ellas aluden a cómo muchos de los límites que antes conformaban culturalmente nuestras relaciones se hacen hoy difusos en Internet o, visto de otra manera, se contradicen en sus viejas definiciones. Es decir, en algo generan puntos de contradicción, ambivalencia y tensión, como los que suponen estar dentro pero estar fuera, ser productor pero siendo usuario, ser artista pero ser obra, ser un aficionado pero vivir de ello, sentirse solo y estar acompañado.
Creo que hoy el capitalismo se vale además de la rentabilización del trabajo creativo en un marco de producción eminentemente inmaterial, de forma que la vocación y el entusiasmo característicos de los trabajadores creativos son fácilmente instrumentalizados por el sistema para mantener los ritmos de la maquinaria, los ritmos de producción y los ritmos de la velocidad competitiva, promoviendo características formas de inquietud e hiperactividad en quienes aspiran a hacer confluir pasión creativa y sueldo, es decir, quienes se esfuerzan por vivir un trabajo creativo en la cultura verde. La práctica creativa se caracteriza hoy por una ansiedad productiva que deriva a la sobreproducción y a la autoexplotación de quienes, por pasión creativa y responsabilidad a veces, por miedo al desempleo otras y por inercia casi siempre, temen o se resisten a dejar espacios vacíos entre sus prácticas, espacios que puedan hacer pensativas y quizá hacer saltar la lógica laboral donde estas prácticas se inscriben. Entre tanto, travisten su viejo entusiasmo sincero de poses, lo convierten en un entusiasmo fingido que les ayuda a seguir siendo vistos en el mercado de la llamada gig economy o economía del bolo, donde los ojos funcionan como nueva moneda y ser visto es valorado como el más importante pago simbólico, como una inversión que espera materializarse en estabilidad y empleo en el futuro. Pero observemos que el trabajo para los sujetos del siglo XXI ha dejado de ser también esa práctica tipificable y remunerada, fácilmente enunciable con una o dos palabras y definida de manera concreta como algo susceptible de formar parte de un contrato. El trabajo en una cultura red capitalista se está convirtiendo en una práctica de prácticas temporales e indefinidas que trascienden aquella actividad central que buscaba disciplinarnos y describirnos socialmente, respondiendo con facilidad a esa pregunta: ¿quién eres? ¿Ingeniero, profesora, diseñador, creador de videojuegos? Esa descripción que pretendía acotar, en lugar de acotar, hoy en día nos derrama en multitud de prácticas correspondientes a esos trabajos. Porque hoy el trabajo se hace de una lluvia de tareas mediadas por tecnología y tejidas con comunicación, imagen y algoritmos, actividades dispersas que van cambiando y que combinan temporalidad y colaboraciones con gestiones que pueden desbordarnos entre formas motivadoras y ligeras. Esas tareas se describen con los lenguajes afectivos de la nueva cultura, ya sabéis, ansiedad, contingencia y precariedad, expandiéndose líquidas de forma que el trabajo no siempre lo parece. Las prácticas inscritas en los marcos de trabajo creativo intelectual, donde seguramente vosotros y yo nos movemos, conllevan además tareas relacionadas con la autopromoción, ambiguas en su definición y pago, pero claras en tener al sujeto creativo como protagonista. El yo siempre va a cuestas, porque ocurre que el trabajo creativo no es como el trabajo de venta de frutas o de reparación de muebles. Cuando se escribe o se diseña, cuando se programa o se compone, cuando se crean videojuegos, cuando algo de nosotros va en esos trabajos, vamos adjuntos y la crítica que todos creen poder hacer sobre nuestra obra se cierne implacable como la mayor causa de daño para quien crea. Nada hace sentir más vulnerable a un trabajador que exponerse en su trabajo y hacerlo, como hoy, en escaparates tecnológicos sin párpados, esos que nos permiten ver constantemente, esos que nunca descansan. Los escenarios de crisis económicas, sociales y ahora también sanitarias que se concatenan en las dos últimas décadas tienden a normalizar la reducción y temporalidad de plantillas, la precariedad de los trabajadores, flexibilizando tareas que se delegan en ellos bajo eufemísticas formas del do it yourself. Estas estrategias permiten abaratar los costes a la par que aumentan las actividades de autogestión y de administración digital
y suelen apropiarse de más tiempo de trabajo invisible. Se normaliza la vigilancia tecnológica desde un hacer operacionalizado, archivado, contado y siempre evaluado. Pero también con demasiada frecuencia, los trabajos creativos llegan como colaboraciones en formatos ligeros y encadenados desde invitaciones de otros trabajadores habitualmente precarios, los que nos piden participa, súmate, únete, envía. Las lógicas del mercado animan a que todos nos propongamos y que todos produzcamos al mismo tiempo, a que hagamos y hablemos al mismo tiempo, a producir por defecto, a jugar y a consumir, a no pararnos, proponiéndonos más entre nosotros mismos, contribuyendo a que la máquina nunca se enfríe, contribuyendo a llenar nuestros días de ruido y a esquivar los espacios y tiempos vacíos imprescindibles para una toma de conciencia. No es casual que el adjetivo creativo sea usado habitualmente para diferenciar trabajos que no están siendo sustituidos por máquinas, pero también no es casual que su uso se prodigue hoy en diferentes campos profesionales ávidos de trabajadores motivados y vocacionales a quienes importa el capital simbólico. Trabajadores dispuestos a contemplar el sueldo como algo secundario si el trabajo gusta. Entusiastas formados cuyos ingresos no son lo más importante, siempre que puedan tener ese, llamémosle, estímulo creativo. La instrumentalización de esos trabajadores como fuerza que mantiene la precariedad es base de mi ensayo, el entusiasmo. Y a poco que observemos cómo en esos trabajos ponemos lo más valioso, el goce de practicarlos, no cabe extrañarse de que el sistema capitalista busca sacar el máximo partido normalizando la precariedad de una masa de sujetos formados y con expectativas creativas, haciéndoles competir con los que antes eran sus amigos y ahora ven como rivales. Y les hacen competir por un trabajo pagado a menudo con reconocimiento, visibilidad, futuro pospuesto o por los que trabajos por los que en algunos casos incluso tienen que pagar ellos. Es decir, trabajos en todos los casos o en la mayoría de los casos más precarios. Solo hay que apreciar que los trabajos creativos en tanto motivacionales suelen ser realizados no solo nos paguen justamente o no, sino tengamos tiempo o no. A nosotros nos llenan, a ellos les benefician. Y aquí un primer desajuste entre riqueza interior y riqueza material que debiéramos no pasar por alto. Por todo ello, la creatividad es una palabra interesante y también contradictoria cuando hablamos del trabajo. Una palabra que permite definir la época y la economía más emergente de la clase cultural y tecnológica. Pero la creatividad no hay que confundirla con el ornamento o con el lazo del envoltorio. La creatividad no es cambiar un cuchillo por un hacha como arma alternativa en el videojuego y nunca es lo domesticado, aunque sea bello. Siendo uno de esos términos que explota en varias definiciones posibles y a distintas y que afecta a distintas dimensiones humanas, podríamos referirnos al hacer creativo como a aquello que precisa imaginación y autonomía. Para lograrlos no podemos huir de las zonas de indefinición, oscuridad, vacío y libertad que la creatividad precisa. Porque ser creativo no supone hacer una nueva versión de lo mismo, ni repetir una y otra vez el mismo mundo. Supone atreverse a pensar de forma diferente, dejando, por ejemplo, que la diferencia se infiltre en los grupos de iguales que programan y diseñan. Cada vez está más presente que la creatividad singulariza las más emergentes prácticas laborales y las sociedades contemporáneas. Naciendo en torno al marco de fantasía de una cultura digital y que protagonizarán los empleos futuros, en su ambivalencia como instrumento de dominación y de autonomía, cabe no perderla de vista, pues la creatividad ha sido también usada como esa zanahoria ante el caballo para meternos en la noria del consumo como destino y de la autoexplotación como camino laboral. Al capitalismo le gustan los creativos, los alientan y les ofrecen patrocinio. Allí donde muchos trabajos son ya realizados por máquinas, los creativos siguen siendo clave para los negocios innovadores. Con la crisis posterior al virus,
no harán sino crecer. Pero observad que algo resulte negativo en esos trabajos, sus similitudes con el modo artístico de producción por el que uno se siente trabajador creativo todo el tiempo, así como quien se dice artista también lo es incluso cuando duerme. Y esto me parece que es una de las muchas sintonías entre el modo artístico de producción y el trabajo creativo. En tanto la cultura digital ocupa el territorio de lo simbólico de una manera profundamente inmersiva, de igual forma para el trabajador creativo, la conexión permite ser y hacer sin acotar espacial ni temporalmente su práctica, normalizando la conexión como algo permanente. Para ello se apoya en la disponibilidad de trabajar 24 horas, en la posibilidad de acceso a recursos y audiencia 24 horas. Como consecuencia, el trabajo creativo se refuerza en un hacer individual especialmente inmersivo y adictivo frente a la pantalla. También se parecen porque la autoría y la vanidad que conlleva la autoría, una firma, es parte activa de lo que moviliza la práctica artística y el trabajo creativo. No extraña entonces la naturalización del pago con audiencia y seguidores allí donde todo se proyecta online con el yo a cuestas. Así como una obra de arte contemporánea no puede desprenderse de su firma, incluso cuando su firma es una máscara. Y aquí hay también un asunto político que quema, pues no es lo mismo pagar con capital simbólico a un rico que a un pobre, y en ambos casos, cuando hablamos de trabajadores creativos y cuando hablamos de artistas que han tenido esas herencias de figuras idealizadas, dispuestos a todo, hasta la pobreza, ¿no? Les comentaba que no es lo mismo pagar con capital simbólico, ese capital propio de la precariedad, aunque a un pobre, porque para el rico el pago inmaterial fácilmente puede convertirse en prestigio, pero sin embargo para el pobre el pago simbólico, el capital simbólico, el pago inmaterial solo puede convertirse en frustración por necesidad de buscar otro trabajo que sí que le proporcione un sustento económico que le permita construir un suelo material sobre el que asentarse y vivir. En este escenario podemos también preguntarnos de qué manera la red funde el ocio y el negocio en una cultura del entretenimiento cada vez más monetizada, puesto que ya hemos apuntado algunas analogías entre trabajadores creativos y artistas y justamente también el origen y el contexto en estos casos se trabaja está erosionado por esa nueva tesitura de la afición y de la profesión en Internet, donde la cultura amateur ha transgredido lo que era y se ha convertido en algo diferente. Quizá la forma más ilustrativa para argumentar esta idea sería pensar en algo muy concreto, en cómo hace unas décadas unos pocos creaban para muchos. Hoy, sin embargo, desde que habitamos en Internet, prácticamente todos creamos para todos. Hoy los mediadores no son lo que eran y los creadores no están acotados a un grupo reducido. La erosión de parejas como producción, consumo, público, privado, a estas erosiones se une la erosión de prácticas amateur y prácticas profesionales. Surgen en consecuencia nuevas formas de trabajo cultural en la red, donde prima más la versatilidad y la polivalencia a tener un currículum o una formación determinada. Recuerdo cuando hace décadas el ensayista Roland Barthes definía la afición como una práctica creativa de la que destacaba que tenía una visibilidad reducida. Es decir, una práctica que hacemos en casa y que alguien de nuestro entorno, os pongo un ejemplo, pongamos vuestro padre, la enseña al vecino o al primo para mostrar lo bien que dibujáis o lo bien que escribís. Esa visibilidad reducida del contexto cercano era la que podía definir antes de Internet lo que era una afición.
Sin embargo, esa visibilidad ha sido hoy transgredida en Internet. Todos por nuestros propios medios podemos mostrar lo que hacemos y lo que nos gusta a un público numeroso. Antes os hablaba de la versatilidad y la polivalencia como características propias de esta conversión de aficionados en profesionales, pero a estas características habría que sumar también la motivación. La visibilidad es potencialmente infinita en Internet y la motivación es algo permanente y alimentado porque se apoya en lógicas que siempre nos hacen aumentar, acumular números. Aunque subamos de mil en mil o de uno en uno, me refiero a seguidores o a likes, el hecho de subir, aunque sea de uno en uno, de dos en dos, es una ganancia. El cambio siempre es ascendente, por ello siempre es motivador. Sin embargo, los espectadores en Internet no son sujetos que escuchan, miran, juegan, leen y asimilan información de una manera pasiva, sino que también la construyen, se apropian de ella, la resignifican. Los usuarios interactúan, piensan, intervienen y crean, siendo usuarios, productores y, en cierta medida, producto, siendo videojugadores y videojuego. El centro de operaciones de esta afición profesionalizada que está detrás de youtubers, influencers y otras figuras recientes de la cultura digital es, en casi todos los casos, el cuarto propio conectado. Es el lugar donde podemos contrarrestar e incluso primar aquello que nos motiva y que descubrimos libremente frente a lo que en otra época solo podíamos conocer en lugares de conocimiento restringidos a unos pocos y lugares materiales que nos obligaban a un desplazamiento y a unas necesidades económicas que no todos podíamos cumplir. La alta especialización, que antes fue señal de prestigio en las ciencias y en la tecnología, es hoy además una expresión bajada a la tierra online y envuelta con palabras de esas que reptan por el suelo y aluden a nuestra vida cotidiana. Hoy podemos llegar a la alta especialización de nuestras prácticas con tareas tan prosaicas como recomendar, hablar de nosotros mismos, jugar, compartir trucos, compartir retos, contar historias, proponer cambios. La posibilidad de crear y compartir, la pasión por hacerlo, el autodidactismo, la autenticidad remarcada por un hablar en primera persona y el contexto común de una habitación propia conectada, la posibilidad de convertir la creación y narración online de la propia vida en razón de ser frente a un vacío laboral o vital, todo ello dibuja un singularísimo perfil de contemporaneidad, pues delimita formas de concentración y trabajo fuera de los márgenes disciplinares de las clásicas estructuras de formación e institución actual. Sin embargo, esta forma de movilización amateur convertida en trabajo tiene una tensa relación con su definición como empleo y apunta a dependencias y conflictos contemporáneos que nace de esta relación contradictoria y convierte a estos trabajadores en dependientes de las audiencias y de los seguidores, de la visibilidad convertida en pago con capital simbólico, vanidad y regalos. Por otro lado, algo pasa cuando frente a esos muchos que convierten su afición en trabajo en las redes, a no pocos trabajadores creativos y culturales les dicen que su trabajo no es tal, que su trabajo es más una afición y no un empleo. Pienso, por ejemplo, en muchos diseñadores. Por contraste, encontramos un ilustrativo ejemplo en la cultura de garaje o en general en la cultura tecnológica, que es una cultura que tradicionalmente ha idealizado la figura de los jóvenes capaces de convertir afición tecnológica en trabajo remunerado y de éxito. Esta es la imagen de triunfo que hoy nos devuelven los más relevantes creadores de empresas como Google, Facebook, Apple o Microsoft, líderes tecnológicos y también líderes mundiales en otros sentidos.
Fijaros que estos ejemplos, entre otros muchos, se parecen llamativamente, no solamente en el hecho de ser hombres, que igual es algo que puede en el mundo tecnológico pasar desapercibido, pero son hombres que siendo jóvenes lograron convertir su garaje en empresa y su afición en un empleo. Y me llama la atención no solo que sean hombres, como os decía, sino que lograran sus éxitos o gran parte de ellos siendo muy jóvenes, cambiando ese perfil de triunfo, de figura que representa el poder en nuestra cultura y que hasta ahora estaba representada por hombres mayores, hombres occidentales, pero hombres mayores. Llama también la atención que mientras este tipo de trabajos tecnológicos están altamente prestigiados, no pasa así con los trabajos culturales y artísticos mediados por tecnología, que siguen estando escorados al lado del trabajo inestable y como os comentaba antes, no siempre remunerado. Tendrá que ver el individualismo que tradicionalmente se ha promovido en la creación. Es un asunto sobre el que también quisiera reflexionar, más ahora en un contexto que favorece el aislamiento tras la pantalla y el individualismo. ¿Cómo pasamos del yo a nosotros o cómo articulamos comunidad online en estos escenarios que os estoy narrando? Creo que la potencia de la nueva colectividad online, cuando hablamos de creación contemporánea, nos sitúa en un mundo fascinante y complicado, decididamente diferente para la colaboración, el sindicalismo y la participación comunitaria, no limitada a la presencialidad. Pero no cabe olvidar que la mediación se produce frente a nuestras pantallas, solos frente a nuestras pantallas, actualmente como multitud de individualidades, habitando nuevos marcos de fantasía que nos condicionan biopolíticamente. Observad vuestros ordenadores y dispositivos móviles, observad cómo están pensados para una persona con unos ojos que miran y unas manos que teclean. Quizás, sin embargo, el hardware de los videojuegos es más transgresor en este sentido, pues sí que experimenta con dispositivos que nos permiten interactuar de otras formas y a veces con una pluralidad de personas. Aunque lo normal siga siendo que la colectividad en Internet se conforme como esa multitud de personas habitualmente solas detrás de sus pantallas. Sin embargo, me pregunto sobre esa multitud que visualizamos. ¿Podemos entenderla como una muchedumbre, como una masa, como un pueblo, como ciudadanía? ¿Cómo se cohesiona esa multitud? Yo pienso que los vínculos que nos unen a la multitud conectada, sin duda pueden ser diversos, pero me llaman la atención el predominio de vínculos especialmente ligeros como la afición, la edad o compartir proyectos determinados. Esos vínculos que algunos sociólogos en las 2 últimas décadas han definido como característicos de la cohesión, especialmente en redes sociales, nos hablarían más de afinidades y no tanto de identidades, más de una comparecencia que de una pertenencia. Vínculos que difieren de esos otros vínculos fuertes, políticos y morales que protagonizaban hace varias décadas las colectividades, especialmente las colectividades políticas. Muchos piensan que estos vínculos ligeros son negativos porque son livianos, pero como cuestión positiva destacaré que nos alejan de los viejos dogmatismos y nos permiten construir otras formas colectivas, siempre y cuando la interferencia y control de las industrias digitales no sean intrusivos, pero esos vínculos de estas afinidades nos permiten construirnos en gradiente, siendo algo sin dejar de ser otras cosas. Estos vínculos entre conectados son infinitos en su número y potentes en su espontaneidad, pero tienden a ser efímeros o más efímeros, llevados más por la demanda de novedad, por la velocidad de renovar el mundo cada día. Y incluso cuando son vínculos
que orbitan alrededor de lo político suelen caracterizarse por un cierto activismo de salón, capaz de implicarnos superficialmente en una causa para mañana olvidar o desaparecer. Porque si algo caracteriza la vida en la red es la rapidez con la que podemos desactivar lo que nos perturba o lo que nos molesta. Siempre existe un asequible botón llamado de muchas maneras: cerrar, apagar, salir, bloquear, desactivar, desaparecer. Un botón que nos permite descansar de lo que nos incomoda, pero que también nos evita afrontar los conflictos y afrontar el disentimiento. A mí siempre me ha punzado la idea colectiva de un nosotros capaz de no apagar al sujeto y capaz también de reforzar su capacidad de colectividad crítica y de mejorar la vida de los trabajadores y de la ciudadanía. Es decir, un nosotros, una colectividad que sea políticamente fuerte, que esté cohesionada, pero que no apague a los sujetos que forman parte de la misma. Parece, sin embargo, más urgente que nunca en un sistema tecnológico de vigilancia y control silencioso como el actual, un sistema de vigilancia y control casi invisible, diría normalizado, donde disponemos de multitud de lentes que nos permiten ver mientras se normaliza e invisibilizan como lente y como poder. Un poder liberal marcado por el capital y por unos pocos. Es lógico que resulte inquietante. Porque a los poderes económicos le interesa especialmente que las comunidades que marcan los grandes números, las audiencias, todo lo registrado y contabilizado que pueda ser fácilmente rentabilizado, son el tipo de comunidades que promueve el capitalismo cultural contemporáneo. A los sujetos, sin embargo, debe importarnos especialmente lo que nos hace ser sujetos, nuestra libertad, nuestra intimidad y nuestra ciudadanía, la colectividad política, esa colectividad que permite cohesionarnos por el bien común y por la lucha contra las desigualdades sin dejar de ser sujetos. Así, frente a lecturas democráticas que hablan del poder de un pueblo, una ciudadanía informada donde el conjunto no anula la individualidad, las colectividades online a menudo se conforman como una suerte de oclucracias, esa otra forma de gobierno de la muchedumbre, siendo instrumentalizadas como masa anónima, cansada de antemano como para hacer la revolución, protegida de consecuencias tras la pantalla, mirando sin ser vista y sumando seguidores a los que ya tienen grandes números, es decir, retroalimentando los números más altos sin criterio propio. Considero que toda colectividad política comienza con un sujeto libre que se posiciona y toma conciencia. Quizá para ello urge dejar de mirar al frente y mirar también al lado, al menos hacerlo temporalmente. Mirar allí donde podamos desconectarnos un tiempo, leer, pensar o recuperar a aquellos que eran nuestros amigos con los que compartíamos sueños y fiestas, aquellos que se convirtieron en rivales porque de pronto el mundo nos animaba a competir a cada rato, rompiendo los vínculos entre iguales, fracturando la solidaridad entre trabajadores que no suelen verse como aliados. He aquí un vínculo que necesitamos transformar para esa alianza política, cuando pensamos en otras formas contrahegemónicas y de sindicalismo de comunidades en red. En este sentido, hay una clase naciente en toda esta nueva situación, por ejemplo, el que algunos autores denominan precariado, o es la misma explotación de clase supliendo las necesidades del sistema. Yo creo que para que hubiera una clase naciente necesitaríamos ante todo una conciencia colectiva y cohesionada en la precariedad que une a los trabajadores. Creo que esa conciencia está latente, pero cuesta articularla socialmente cuando los sujetos están dedicados a ganarse la vida, entretenidos y neutralizados frente a una pantalla la mayor parte del tiempo. Pero claro que hay lugar para el cambio, en tanto las identidades colectivas y los vínculos sociales
son creados y por tanto artificiales y convenidos, son modificables. Podemos transformarlos y crear otro tipo de asociacionismo virtual y contrahegemónico. Nadie dijo que fuera fácil enfrentarse a la incomodidad de imaginar otras fórmulas, la incomodidad de tantear, experimentar, equivocarnos y aplicar nuestra inteligencia en este propósito común, pero vale la pena. La dificultad radica en que cuando la precariedad es mínimamente vivible, permite seguir hacia adelante. Y puede que solo los zarandeos vitales, quizá como el que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, puedan favorecer un punto de inflexión para una alianza solidaria. En los últimos tiempos, el alejamiento de los individuos de los intereses colectivos los ha hecho más insolidarios e indiferentes a la identidad política, más dóciles ante una enésima forma de individualismo. La mercantilización de las redes afectivas y la digitalización del trabajo y de la preparación ante un posible trabajo, cada vez más supeditado a la exhibición pública, se ha ido apropiando del tiempo propio, pero también ha alejado a las personas de su responsabilidad colectiva. Y me parece que es la sensación de agotamiento de un mundo ávido de yo y de presente, disfrazado de elección y privacidad, que termina siendo un mundo social fingido y mercantilizado, parte esencial de lo que nos engancha y autoexplota. La preocupación por uno mismo y la precarización de un desarrollo profesional y vital bajo la ilusión de una buena vida cada vez más dificultada engancha al presente tecnológico y pospone permanentemente la vida emancipada. Lo haré cuando termine este proyecto, lo haré cuando pague el préstamo, cuando logre un trabajo de verdad, cuando consiga empleo en mi ciudad. Fácilmente entonces se borran de los días esos tiempos de vida reflexiva o política que no es autogestión digital ni trabajo, entreteniendo a las personas en una socialización que parece voluntaria pero que se vive como obligada porque tus redes tratan de ti mismo y perversamente tú eres tu trabajo, de forma que puedes constantemente ir postergando ese tipo de motivaciones que en algún otro momento te movilizaban. Así, claro que el individualismo se retroalimenta en el capitalismo. Las razones son diversas, pero me detendré brevemente en una muy sencilla. El capitalismo se construye sobre lazos que prescinden de vínculos morales entre las personas. El capitalismo se apoya en el intercambio separado de esos vínculos morales entre las personas. Y estos lazos éticos se hacen importantes para la colectividad política que precisa una cohesión capaz de afirmar me importas o te importo. Y claro que sabemos que la pérdida de vínculo social y ciudadano es algo reforzado en este escenario donde las condiciones de socialidad mediada por redes hacen más fácil caer en la manipulación emocional, en la impulsividad de quien, ante la saturación de información y opciones, siente que no tiene tiempo, que no entiende, que prefiere camuflarse en la masa o dejarse llevar por la inercia afectiva del agrado. De hecho, suele pasar que bajo el espejismo de diversidad que generan las redes sociales, donde en un número tan elevado de amigos, cabe esperar que haya una pluralidad de perfiles, la tendencia, sin embargo, es a que estén formadas y a que nos relacionemos con personas que piensan muy parecido a nosotros, favoreciendo esas ideas preconcebidas que ya teníamos y el contagio más emocional que reflexivo. En la cultura red, los lugares para el disentimiento, como os comentaba antes, pueden ser fácilmente desactivados a golpe de botón. Elimino lo que no me gusta y favorezco más la homogeneidad de mi grupo. Al individualismo le viene bien esta celeridad y estas dinámicas que nos mueven a golpe de emociones y likes. De hecho, podemos sentir que al menos el mundo de las redes y el juego en las pantallas contrastan con la compleja realidad retransmitida durante todo el día, cargada de desigualdades, injusticias y sufrimiento, como si ponerlas en relación nos hiciera, hasta cierto punto, nos resignara
No estamos tan mal, la cosa podría ser peor. Quizá porque también en estos tiempos la injusticia normalizada, la ira, el exabrupto, las voces más altas han saturado las pantallas porque generan ruido y titulares con mucha facilidad, a diferencia de la justicia o del pensamiento más lento. La justicia que no siempre se deja ver, que tiene menos audiencia, entre otras cosas porque es más compleja, porque es más lenta. No se puede ser justo ignorando. Conocer requiere tiempo, conocer requiere párpados, párpados para pensar, porque no basta el juego como evasión, pues entre tanto se delega el poder ciudadano en otros que quizá no nos representan. Importa, por tanto, idear colectividad política, incluso o más si cabe, porque la comunidad creativa no ha tenido una tradición expresa de sindicación, pero tampoco las condiciones de trabajo creativo son las que proporciona este nuevo escenario de cultura en red. De hecho, a mí me parece que la conciencia crítica y ética del trabajador creativo que se posiciona libre y vinculado a sus iguales pudiera ser el mayor enemigo de una vida controlada y precaria, y por tanto, parte necesaria de un giro hacia formas más justas y igualitarias de trabajar y vivir. Con la solidaridad y la alianza entre quienes no necesariamente piensan lo mismo y, por supuesto, son diversos, comienza toda transformación social derivada de la inteligencia, la igualdad y el bien común. Las identidades se cohesionan por compartir algo, pero en el activismo social la diversidad nos enriquece y la igualdad nos moviliza. Así como la igualdad y la desigualdad se contradicen, no pasa lo mismo con la igualdad y la diversidad, que juntas mejoran mundo. De hecho, tras la imaginación, ninguna subjetividad se hace política si no se hace identitaria, si no mira a los otros buscando crear contagio. Para ello es fundamental favorecer la empatía que permita un reencuentro con lo que nos hace vulnerables a unos y a otros en distintas formas de desigualdad. Esa empatía permite acercarnos al otro y que se acerquen a nosotros para entablar lazos y compartir experiencias de manera sincera con quienes no son como nosotros. Abrirnos a la diversidad podría favorecer un vínculo empático y solidario que nos permita a cada cual, desde las diferencias de nuestros cuerpos, géneros y culturas, aprender de los otros, convencer y crear contagio, compartir conocimientos y construir imaginarios, contextos más emancipadores. Y esto es especialmente esencial en esos grupos a menudo endogámicos en los que trabajamos y hablamos cuando nos referimos a los videojuegos. Para empezar, propongo algunas palabras, cuestiones esenciales que pueden acompañarnos en ese tránsito. Conciencia, imaginación y, por supuesto, alianza que nos permita pasar del yo a nosotros.